estamos en los baños de San Justo, en Cotobade, y madre mía cómo ha cambiado esto. Desde la última vez que vine aquí, han restaurado y han hecho esta casa. Hostia. Han hecho este camino hasta iluminado. Fijaos las luces ahí. Que va hacia abajo, hacia los baños. De aguas sulfurosas. Hace 3 años estaba comido por la vegetación y ya veis que era casi un escombro, tú. Menudo cambio. Observar esta zona de aquí, de los arcos y tal, y ahora veis a continuación cómo está 3 años después. ¡Qué pasada! En esta imagen tomada de la web Galicia Mágica, mirad en qué estado estaba el edificio, ¿eh? Penoso, penoso. ¡Qué pasada! Casi no reconozco el sitio, tío. Mirad por dentro, tú. Aquí hay unas mini piscinas. No sé, del sitio original poco queda, esto es una pasada, tío. En las imágenes de vídeo, del vídeo que hice hace 3 años, es que es fantasmagórico, ¿eh? De hecho puse esta música en el vídeo de miedo y tal, que madre mía. Y ahora ha sido una renovación muy... Ah, mirad, ahí estaba... Vale, recuerdo este merendero aquí, al lado de lo que han hecho nuevo. Y aquí es donde cae el agua, pero... Y aquí hay una caseta aquí. Pues sí, ahí había una caseta con 3 duchas y una bañera, cada una independiente con su puerta y tal. Y detrás el chorrito de agua que veréis. Y ahora han puesto 2 duchas nuevas, que está muchísimo, muchísimo mejor. Hostia, ¿qué ha pasado, tío? Han quitado la caseta. Han quitado la caseta. Han enterrado las bañeras estas de piedra originales. Effective Wonder, las bañeras estas originales, pues están ahí enterradas, como veis en las imágenes actuales, porque antes ya veis cómo estaban. Y aquí sí que huele a azufre. Y han puesto estas bañeras nuevas aquí. Eso es lo que recuerdo yo. Estaban aquí los baños. Que sí, ahí estaban los baños, sí señor. Ahí estaban y ya no están. Pero el cambio ha sido muy bueno. Problemas de la piel. Inclusive una bañera tenemos aquí. Lástima que todo esto esté abandonado. Bueno, pues esto va a ser renovado dentro de 3 años, ya lo verás. Y lo estáis viendo todos ahora en el futuro, porque eso fue el pasado. Ahí en el río, tú. Son los baños. Y aquí la pequeña ducha. Ah, que son duchas. Es el chorrito. Mira, aquí el río. No sé si meter las patas aquí, tío. Siempre me encuentro hombres desnudos, tío. En vez de mujeres desnudas. Bueno. Aquí estos molinos. Voy a buscar un sitio para comerme bocata. Pues mirad qué sitio más guapo. Y uno, dos. Y epa. 3 molinos. Arriba los baños. Aquí voy a comer un bocata. Y ahí el bocata. Entrar por tiempo y llevar un bocata. Y ya veis el cambio, ¿eh? Mirad antes, mirad después.
Pues la verdad que me ha gustado mucho la restauración de este lugar, que estaba dejado de la mano de Dios. La verdad que está muy bien. Me gusta. A veces la cagan en algunos sitios, pero en este caso, muy bien. Y han dejado público también lo del chorro de agua sulfuroso. O sea, genial. Vamos a ver por aquí. Que... Oh, está... Este está abierto, tío. A ver. Vamos a ver cómo es por dentro esto. Aquí una pequeña lumbre. Una salida de humo, sí. Y aquí la piedra de molino y tendría la maquinaria de madera aquí. Y mira cómo han restaurado todo el tejado. ¡Wow! Hostia, qué cabaña más guapa, tío. Una pequeña ventana ahí. Muy bien. Está ahí todo. Ahora aquí entraría agua, supongo. Ahí la maquinaria. Y aquí, si duerme, en el caso de que dormiera el molinero, pues podría echarse aquí una cama y estar calentito. O para hacer el pan ahí directamente. No creo. Pero... ese también está abierto. Y es básicamente lo mismo. Esta piedra más grande. Y aquí seguramente iría la chimenea o algo así. Y viene gente. Vale, por saco. Este ya parece que está cerrado con llave, sí. Pero bueno, básicamente lo mismo. Y ahí los baños, San Justo. Y bueno, aquí desde arriba yo no he visto ningún sistema de luz más que este. O sea que se ve que la luz del sitio este funciona con este generador. No he visto cableado de luz ni postes por ahí. Mira dónde está el sitio, ahí encajona ahí el río de abajo entre las montañas. Vaya vientaco hace, macho. Ahí abajo están los baños y los molinos. Bueno, no se ve desde aquí. Creía que esto era un mirador que se veía desde aquí. Ha gustado el vídeo y dale a like. Suscríbete, si no te suscribes que te den por culo.